Hola artista de todo el mundo, vamos a dibujar este planeta de forma tan profesional con pocos materiales. Empezaremos haciendo un círculo redondo con cualquier superficie redonda o con un compás. Luego, con una regla, dibujamos un cuadrado alrededor de este círculo. Vamos a marcar una línea en aproximadamente la mitad de la Tierra y esto lo vamos a pintar de negro ya que será parte de la sombra que produce la Tierra. Empezaremos dibujando los continentes. Luego vamos a borrar nuestro dibujo, solamente este poquito para que no se borre demasiado, ya que será para guiarnos. Más que todo para que el lápiz no se combine con el color y se difumine y no sea tan agradable. Luego usaremos un color mostaza y pintaremos los continentes. Solo de una forma leve, ya que pondremos más capas de otros colores. Con un color verde complementamos el color mostaza. Y con un color amarillo le damos vida a estos continentes. Vamos a usar un marcador de color celeste o azul dependiendo de sus gustos. Yo en este caso usaré celeste y pintaremos parte del mar de la Tierra.
con color azul complementamos parte del color celeste. Con el color blanco, que muchos dicen que no tiene uso, pues acá sí va a tener uso, vamos a pintar luces en la tierra, pero de forma tan leve como lo estoy haciendo a continuación. Luego, con un corrector para lapicero o bolígrafo, vamos a pintar como un efecto de nubes que posee la Tierra desde el espacio vista. Hola artista de todo el mundo, vamos a dibujar a este planeta realista de una manera bien profesional, solamente con pocos materiales. Así que vamos a empezar. Por último, vamos a, con el marcador negro, a pintar toda la parte de adentro del cuadrado, a excepción de la parte donde hemos dibujado el planeta, como lo haré a continuación. Luego, con un color negro, vamos a degradar este borde que hemos hecho con el marcador negro alrededor del planeta y lo vamos a difuminar hasta que se desaparezca. Esto hará que el planeta tenga mucho más volumen y se vea un poco más 3D. Bueno, espero que no les haya ocurrido lo mismo, aquí se me ensució la hoja con la regla que se ensució con el marcador, aquí lo corregiré con un corrector blanco de bolígrafo. Y listo, el planeta Tierra quedó terminado de una forma tan profesional y fácil de hacer.
sígueme en mis redes sociales que aparecen en la descripción del video y escribe qué tipo de videos te gustaría ver en otros nuevos videos. Te guió José Zapata y recuerda dibujar todo lo que existe y también lo que no existe. Adiós.